Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 10 sobre fotografía nocturna. Hoy tenemos un invitado especial, Mario Rubio, con una masterclass excepcional que seguro que os va a gustar a todos porque además sé que hay muchos aficionados a este tipo de fotografía de larga exposición y con efectos de luz. Hemos estado en Sony ayer mismo, Sony Mag Photo, en Barcelona. Eh, bueno, si queréis os cuento así brevemente alguna impresión antes de empezar. En la feria, bueno, no, no han estado los grandes en la feria, se han echado de menos. No había stand de Nikon, de Canon, de Rodolfo Bieber, había vacíos. Se ve que no, no, no está yendo bien la cosa. Nos han avisado que el tsunami, terremoto y desgracias en Japón eh, se van a notar en, la, en el abastecimiento de algunos equipos fotográficos. Especialmente Nikon, Tanron y ópticas de Canon. Os lo digo porque va a haber un, va a haber un hueco de stock, un fallo de stock, tarde o temprano los barcos que están en camino, lo que está en aduana, lo que está descargándose se va a recibir, pero después va a hacer un va, va, va a haber un vacío. Si te quieres comprar un objetivo dentro de unos meses, van a subir de precio y te vas a tener que esperar mucho. Solamente para que aquellos que lo tengáis en mente, pues calculéis Bueno, pues vamos allá. Vamos a abordar ya este tema de fotografía nocturna, que podríamos considerar quizá ya pues como un poquito de técnica más avanzada. Hemos visto la base de la técnica en estas sesiones anteriores. Hemos tenido nueve sesiones para ver un poco lo más accesible, lo más, lo más asequible, cómo empezar, cómo comprar una cámara, cómo empezar con el paisaje. El paisaje ya lo vimos desde un punto de vista ya un poco avanzado con, un, con una masterclass, es decir, no es tan fácil hacer paisaje. Es el mensaje a transmitir. Hace falta técnica, hace falta tiempo. Hay que dedicarle eh, sus horas para que la foto salga especial. No es, no es llegar y hacer la foto muchas veces. Y la fotografía nocturna pues sería un paso más que esa fotografía de paisaje, porque además tenemos posibilidades de iluminar. En el paisaje, salvo en horas muy concretas del día, no se va a notar si disparamos un flash, porque nuestro flash tiene una potencia limitada y la intensidad de la luz del sol es muy alta. Entonces se va a notar muy poquito el efecto de un flash. Sin embargo, en fotografía nocturna podemos recurrir ya a, a ser el fotógrafo el que, el que pinta con luz o el que ilumina con luz. En esta imagen estáis viendo ese caso en concreto. Eh, se hicieron varias fotografías, como siempre. Uno de los consejos que veremos en composición y que ya os adelanto es agotar las posibilidades de una localización, de manera que el esfuerzo que realicéis en encontrar un sitio especial se vean recompensado pues, con cuantas más imágenes y más variadas mejor. Pues, después de hacer fotos digamos en las que la única luz que hay es la ambiental, la luz estelar, la luz del cielo, procedemos a efectuar algunos pintados en la imagen. A la hora de pintar con luz... Eh, ya lo vimos en, en su correspondiente presentación, es donde el fotógrafo puede quedar muy fácilmente en evidencia. Todas sus carencias en cuanto al conocimiento de la luz se van a evidenciar, porque toda la luz que va a haber ahí la has puesto tú. Si la luz está muy plana y no hay volumen, o si hay demasiadas áreas oscuras que no tienen ningún detalle, ningún interés para el espectador, pues todo esto se va a evidenciar, el espectador lo va a ver. Y las personas que entienden de fotografía, que ven tu foto, también lo van a ver, y van a saber hasta qué grado dominas la luz y te preocupas por la luz. En este caso el pintado se está haciendo con una linterna. Veis que hay una linterna, se ha mantenido en dos posiciones para que se vea un poquito más el haz que hace y se está pintando la copa. Eh, la cámara que me ha fotografiado a mí está eh, bastante plana con respecto a la luz, pero la cámara que hizo la foto no. Entonces registra muchas más sombras que las que estáis viendo aquí. La foto final la vais a ver después del primer texto. Vamos a la introducción. ¿Qué tiene de mágico la fotografía nocturna? Pues primero es eh, una apariencia ancestral en las imágenes, una apariencia atemporal, universal, en las cuales el cielo con los astros girando o con la luna presente en el encuadre, en alguno de sus cuartos o en luna llena, van a ser los protagonistas y van a darle un momento mágico a esa fotografía, una atmósfera especial. Así que cuando vemos una fotografía nocturna, casi siempre nos va a parecer especial. Nos tenemos que cansar mucho de ver fotos nocturnas para que nos dejen de impresionar. Pero el descubrimiento, el primer golpe de vista de cuando ves una nocturna, dices, ¿pero esto es posible? ¿Están las estrellas girando en el cielo? O ¿Está la luna en el encuadre? ¿Cómo se hace esto? Es muy complejo al principio. De hecho, hay muchos fotógrafos que salen solos a hacer sus primeras nocturnas y regresan bastante frustrados. Primero, porque no conocen cómo hacer las cosas. Segundo, porque moverse de noche es más complicado, encontrar las localizaciones es más complicado. Puedes perder alguna pieza del equipo, se te puede olvidar un, un cable disparador. Todo lo que saques de la mochila y dejes por allí... O te acuerdas y lo buscas, o allí se va a quedar. Sin embargo, cuando empiezan los resultados buenos, cuando sale una imagen ya que a ti te gusta, pues eso no tiene descripción. Entonces te anima a seguir con ello. La base es bastante sencilla: la base es: voy con mi cámara, un trípode y un cable disparador. Pongo la cámara, la pongo en modo B, modo Bull. Y mientras el cable esté presionándose o bloqueado, el obturador va a estar abierto captando luz. 8 minutos, 10 minutos, 6 horas, lo que vosotros dejéis el obturador abierto, la cámara está captando luz. Esta es la base, la base rudimentaria de la fotografía nocturna. Este es el resultado de la primera foto que estabais viendo. Entonces la luz se ha buscado dar eh, casi en, en 45 grados con respecto a la cámara, en perpendicular de forma que se cree mucho volumen en la copa. Para el tronco nos hemos abierto un poquito más hacia la cámara y hemos creado unas sombras en el tronco que nos den sensación de cilindro, de volumen en el tronco. Tened en cuenta que la fotografía cuando capta algo que es tridimensional en dos dimensiones, pues aquí estaría captando pues como si fuera un cuadrado, un rectángulo, no un cilindro. Lo único que nos informa de un cilindro es que parte de él está en sombra. Entonces apreciamos que hay un relieve. Este tipo de cuestiones que las vimos en cualidades de la luz son las que tengo que pensar ahora, cuando voy a iluminar de noche. Si me quedo muy cerca de mi cámara, si apenas me muevo de la cámara, la luz va a ser muy plana, me va a resaltar mucho el color, pero no habrán sombras que me informen de, esa, de ese volumen tridimensional de la escena. Luego, además, no tengo que olvidar que lo que no recibe luz no existe. Este suelo podía estar lleno de basura. Yo no ilumino el suelo y no se ve la basura. Detrás podría haber una señal de tráfico. Si yo no ilumino la señal de tráfico, la señal no existe. Lo que no está recortado contra el cielo no aparece si no recibe luz. Este es lo bonito del concepto de pintar con luz. Aquello que no iluminas no existe, no aparece, el espectador no lo ve. También, claro, puedo crear cosas que no existen, como esa línea. Ahí no había una línea, la línea es luz. Se ha creado una diagonal acompañando la ladera con luz. El equipo, bueno, el, el más básico, desde luego una cámara. Si voy a hacer muchas nocturnas, ya me preocupo que tenga una señal óptima, eh, una relación señal-ruido óptima, es decir, la mínima cantidad de ruido posible, de forma que la captura sea lo más limpia posible. Luego veremos de qué depende el ruido. Ya lo hemos visto en otras proyecciones, pero lo vamos a volver a ver. Eh, la temperatura, la temperatura influye. Y la amplificación de la señal. A efectos prácticos, estas son las dos formas de tener ruido en la imagen. Amplifico la señal, pongo ISO 1600 y estoy amplificando el poco ruido que tiene la cámara, pero al amplificarlo tanto, pues lo voy a ver. Y eh, por el calor. Cuando una cámara está exponiendo 12 minutos, el sensor está trabajando 12 minutos. Si no disipa bien la temperatura, ese, ese incremento de la temperatura se va a transformar en un montón de ruido en la imagen. Entonces, bueno, si voy a hacer fotografía nocturna y lo sé, pues buscaré una full frame eh, más o menos actual, más o menos moderna, con una bu buena relación señal-ruido, como os decía, y luego tendré cuidado al procesar la imagen para intentar eliminar tanto ruido de luminancia como ruido de crominancia. El objetivo, lo más versátil para empezar, es un angular. Puede ser un angular fijo, un 20 milímetros, un 24, un zoom angular. Y os digo que es mejor un angular, primero pues porque tendréis más profundidad de campo, es más cómodo de utilizar, no es tan preciso como un 70-200 por ejemplo. Además, os obliga un poquito a acercaros al sujeto, a separarlo del fondo, a alejarlo del fondo, y os obliga también a realizar un pequeño contrapicado. En cuanto os acercáis a un árbol, os acercáis a, una, a un edificio, os acercáis a una roca, pues te obliga a contrapicar. ¿Y qué sucede cuando contrapicas en fotografía nocturna? Pues que... Pierdes o reduces bastante la franja del horizonte, que es donde menos estrellas se ve, porque es donde más luz hay. Es donde eh, pues el resto de luz solar, si se ha puesto por ahí el sol, queda ahí, o donde está la luz zodiacal, de las constelaciones del zodiaco se ven mucho más en el horizonte. Ya os daréis cuenta, conforme vais saliendo de noche, que el horizonte es la franja más clara que soléis tener en la foto. Entonces, cuando contrapicáis, estáis sacando la parte de cielo más oscuro, que es donde más contraste va a haber con las estrellas y donde más visibles van a ser las estrellas. Luego, aparte de ese objetivo que recomendaba cuando las ópticas, el 24F28, F1.8 para, para macrofotografía angular, pues tiene esa, esa luminosidad, 1.8, Eso permite pues, reducir mucho los tiempos de exposición o captar muchas, muchas más estrellas. Cuanto más cierro el diafragma, más estrellas voy a perder. Y cuanto más cierro el diafragma, más estrellas se van a ver en mi encuadre. El trípode. Ya hemos hablado del triple, robusto, establemente posicionado y el cable disparador. Yo los prefiero sencillos y resistentes. Sencillos, no lleva pila y es pim, pam. Estos, como no sea que del tiempo, ahora se me ha roto el primer cable disparador de mi vida, hace semanas. Ya se ha pasado la goma y en un tironcito de estos que le das se suelta y se despega y se corta el cable y tiene arreglo, me lo han reparado, pero esa noche te puedes quedar sin cable disparador. Siempre llevo dos por este motivo. Entonces si tenemos un cable disparador, que es un, un intervalómetro o es un cable disparador a distancia inalámbrico, todos funcionan con pilas y las pilas se gastan. Si en ese momento de hacer fotografía nocturna no llevo un repuesto de pila, esa noche no voy a poder hacer fotos. O sea que mejor los cables, vamos, a mí me gustan más los cables directos. Es cierto que para fotografía muy extrema en alta montaña con mucho frío, si te tienes que meter al coche o a la tienda de campaña mientras expone la cámara, el intervalómetro te asegura pues que dentro de una hora va a dejar de exponer la cámara. Pero también, bueno, pueden dejar de funcionar. O puede acabarse la batería de la cámara. Yo creo que es mejor estar allí y ver qué está pasando. Ahí veis más o menos de lo que estamos hablando. Un trípode, una cámara. Ahí está el 24, este que os decía, luminoso. Tenéis un cable disparador. Y lo demás ya son cosas un poquito accesorias y más avanzadas, como pueden ser los flashes para iluminar, la linterna para iluminar, un frontal para llevar en la cabeza y dejar las manos libres y poder abrir la mochila con comodidad y buscar cualquier elemento o buscar una pieza que se ha caído, repuestos de pilas, baterías extras, un teleflash. Vamos a ir viendo estas cositas por separado, las que nos interesan, de las que no hemos hablado en sesiones anteriores. El equipo básico nos permite afrontar la luz natural, la fotografía con luz natural. Luz de luna, luz estelar, eh, luces que provienen de una ciudad, luces parásitas también. Porque la luz tiene que estar en la escena. No voy a iluminar nada con ese equipo. No incluía linterna ni flash. La siguiente ampliación de equipo es la siguiente propuesta. Es decir, una vez que hemos hecho varias salidas y hemos fotografiado con luz lunar o con luz estelar. Vamos a empezar a, a pintar, vamos a empezar a iluminar. Podemos hacerlo con un flash de mano, con una linterna. La linterna tiene la ventaja de que voy a ver dónde ilumino y dónde no. Eh, si quiero, no sé, iluminar concretamente la parte alta de un campanario. Pues con la linterna veo que estoy iluminando esa parte. Con un teleflash, entornando los ojos, te puedes hacer una idea de dónde está dando el teleflash, pero como concentra tanto la luz, pues es posible que no estés dirigiendo bien eh, la luz a, a esa zona. Filtros calibrados para el flash, estaría bien tener, para poder jugar con el balance de la cámara y la luz eh, filtrada del flash, de color del flash. Un teleflash, que es una lente Fresnel que concentra la luz para alcanzar. Elementos muy elevados, como ese pino que habéis visto, como un campanario en una iglesia. Y la linterna frontal, pues para, para moveros, para buscar las cosas, para no tropezar. Para mí, el punto de partida de una nocturna empieza siempre en el mismo sitio, que es localizar. Muchas veces voy a dar un curso que voy a deciros yo de composición a Ibiza, y me dicen: ¿Hacemos una nocturna? ¿Dónde? ¿Qué hay? No sé, ya buscaremos algo. No voy, me voy a dormir, lo siento. ¿Qué hay? Es que hemos encontrado el árbol más grande de la isla con seis ahorcados. Bueno, eh, yo el primero. Pero tiene que haber algo que ir a fotografiar. Tiene que haber un sujeto, un elemento, un hito, algo que digas, esto merece una foto, yo tengo que estar allí, tengo que hacer la foto. Ir a buscar de noche a ver qué encuentro, pues bueno, cuando mira, me mandas un mensaje, si encontráis algo. <laughs> Así que para mí, que planifico mucho las salidas nocturnas, el punto de partida es dónde voy a ir. Eh, aquí, bueno... Veis por escrito lo que os estaba contando. Más o menos en un ángulo de 10 grados sobre el horizonte eh, es la zona más luminosa. En cuanto supero esos ángulos, en cuanto estoy captando cielo más, más arriba, el cielo es más oscuro y las estrellas contrastan más y se ven mejor. También es verdad que luego van a aparecer más estrellas de las que yo soy capaz de ver, porque yo los puntitos más finos no los veo o puedo estar deslumbrado de haber iluminado, pero la cámara va a captar líneas, las estrellas se van a mover y van a hacer líneas y van a ser más evidentes. Además ya vimos en la, en la lección anterior, en la sesión anterior sobre filtros, que si pongo un filtro de gelatina, aunque no sea degradado, que solo coja la, una parte de gelatina, esa distinta densidad de la gelatina hacia el al cristal va a hacer que los puntos se abran, que las zonas iluminadas se abran por esa densidad distinta. Es decir, puedo conseguir trazos más anchos en las estrellas utilizando los filtros de gelatina. Esto es un ejemplo de un haya en un, en un curso de fotografía de alledos quietos allí esperando que se vaya haciendo de noche y gracias a que había veintitantas personas iluminándose el haya. Le hicimos varios equipos, venga, pues un equipo aquí, otro equipo aquí y otro equipo en el haya del fondo. Y 10 o 12 personas con flashes distribuidas por la escena. Y periódicamente vamos haciendo fotos de cómo va anocheciendo y cómo la luz del flash va priorizando sobre la luz ambiente. En la foto de la izquierda todavía no parece que haya luz del flash, el que lo maneja mucho sí lo ve. Pues que el color sale, ha salido más, el se ve más el color, esa luz que recibe el haya, que se nota que el sol ya se ha ido, debe proceder de algún sitio, y tiene que ser, o los flashes de una linterna, tiene que ser luz artificial que ha aportado un fotógrafo. Pero en la segunda es mucho más evidente, hay mucha más diferencia entre la luz que hay en el cielo y el color de luz que hay en el cielo, a el tipo de dirección y calidad de luz que recibe el haya. Es una luz dura, de sombras duras, con un color más frío que el cielo. Es decir, ya se ve que esa luz tiene otras cualidades diferentes a la atmosférica. Pues es un trabajazo, es decir, hace falta muchas personas que sepan más o menos iluminar, para iluminar de arriba abajo un árbol que mide pues, 30 metros y que sea de una forma más o menos homogénea y que luego se aprecie el efecto bien. Es bastante recomendable llevar un GPS de los de trekking, no de los de coche, si nos alejamos del coche bastante. Aún recuerdo un curso en el Torcal de Antequera que cayó una niebla espesa, pero espesa, que de aquí a la columna no se veía nada, en dos metros y nos tuvimos que parar y esperar a que aclarara para salir de allí. Si, si sucede esto, lo peor que puedes hacer es empezar a andarse en rumbo. Entonces, bueno, un GPS se orienta hasta, claro, aunque tú no veas, se, se orienta por satélite, entonces te va a indicar el camino al coche. Casi siempre prefiero la mochila como transporte, sobre todo si en terrenos así accidentados, que tienes que ir moviendo el cuerpo y una bandolera es muy incómoda, se va enganchando, te va golpeando. Eh, y me gusta casi siempre acercar el coche lo más posible a la localización. No solo para meterme a descansar dentro, sino porque puedo llevar mucho más equipo. Puedo llevar un segundo trípode con una segunda cámara. Puedo cargar mucho más peso. Puedo llevar más flashes. Puedo llevar una linterna enorme que tengo. Puedo, no sé. Me es más cómodo. Entonces, en caso de saco casi siempre con lo mínimo, pero se me acaba una batería o tengo que reemplazar algo, la tarjeta de memoria, por ejemplo, y el equipo está cerca. A veces no se puede, pues no se puede. También debemos estar muy informados de la fase lunar. Hay unas tablas en internet bastante buenas. Yo siempre he utilizado Dr. Ryaner, pero hay muchísimo software ahora mismo que te metes y te dice dentro de un mes, que en qué fase se va a estar la luna, en qué posición por la elíptica. Y luego tengo un amigo que hizo un software, a ver si me acuerdo, porque yo testé la, 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 la versión alfa, Photographers Ephemeris. Photographers Ephemeris. Pues es, una, es de un amigo escocés que hizo este software. Y lo combinó con el Google Earth. Entonces te enseña, te dice por dónde va a salir el sol y te traza una línea para que veas qué sombras va a hacer con los sectores del paisaje y la luna igual. Entonces tenéis la hora de salida y el punto de salida combinado con Google Earth. Es decir, vais a ver el paisaje y te va a marcar una línea con la luz como va a incidir en el paisaje. Es muy muy útil. Se llama Photographers Ephemeris. Así que cuando voy al encuadre, yo ya sé que la luna va a trazar un camino. Ese camino se llama la elíptica. Es el camino que recorren los astros, los planetas en la noche. Todos pasan por la misma línea, todos los planetas pasan por la elíptica. Y puedo calcular, pues si estoy en una cueva, hay un orificio en la cueva, si la luna la voy a tener ahí o va a pasar por ahí, en fin. O está la polar. Bueno, todo este tipo de consideraciones debo tenerlas en cuenta. Las luces parásitas es algo que no puedo controlar y que es una cosa más de decidir cuando uno sale a hacer fotos. Hoy hay niebla, hoy está nublado es muy previsible que el cielo esté teñido con las luces de las ciudades que hay alrededor. Normalmente se teñe de un color rojizo por el tipo de luz que se, se utilizaba en las ciudades. Esta es una foto nocturna de las de corre, corre, corre. Porque la luna se deforma, se apepina, si estás mucho tiempo exponiendo. Y más en este tipo de fotos en las que la luna está bajita, ha salido hace muy poco, por tanto ya sabéis que la luna al principio casi se le ve moverse, casi se le ve subir en el horizonte, como el sol. Una vez que está alta, pues notas mucho menos el arco que describe. Pero cuando sale por el horizonte, digamos que apreciamos que se mueve con más rapidez y que sube con más rapidez. Y la cámara lo detecta. Es decir, aparece la luna en vez de circular a pepinada. En cuanto paso de los 40 segundos, 35 segundos, cuando está cerca del horizonte, pues tengo que correr más, tengo que acortar más la exposición, porque todo esto saldría negro. Todo esto es un contraluz. Sin luz de flash, solamente vería el perfil de. O sea, tendría media foto negra, haciendo una diagonal. Y un cachito de la roca, que es la que está recortada contra el cielo, todo de negro. Lo que he hecho es accionar el disparo de la cámara o poner el temporizador. En este caso también funciona. El temporizador te da un poquito de ventaja, 10 segundos. Te mueves, disparas los flashes y vuelves y cortas. O con el intervalómetro la programas a, a, a ese tiempo. O lo pones en, si estás trabajando, claro, en modo manual, tienes el límite de los 30 segundos. Si quieres pasar a los 40 o los 50, ya te toca poner el modo B y cortar. Pero en 30 segundos sí lo puedes decir, 30 segundos en modo manual. Hasta ahí llega la cámara. Y sobre todo, entender muy bien la intensidad de la luz. Es decir, tienes que aportar una luz eh, en intensidad muy parecida a la del fondo. Si no, el fondo queda sobreexpuesto o queda muy oscuro. Aquí, como veis, hay una cierta compensación entre la intensidad que ha recibido eh, esta formación del torcal de Antequera, se llama el tornillo, con respecto a la, a la, a la luz que, que se ve de la luna a través de las nubes. Esta es la diferencia entre aportar luz y no aportar luz. Eh, por eso va a continuación de la anterior. Este álamo primero que veis, que todavía está en la luna afuera, está poniéndose la luna por el horizonte, eh, tiene luz natural, está con luz natural, no se ha aportado luz, con lo cual es un contraluz. Está todo lo que tenemos delante está oscuro, está negro. En la foto siguiente he encendido el flash, le he puesto un teleflash, he hecho dos disparos a la copa y he disparado varias al suelo para hacer esas líneas y e iluminar la base del álamo. Como ya utilizo luz artificial, eh, también puedo afectar la luz del flash y puedo afectar la luz de la escena. Puedo hacer el cielo más frío o más cálido jugando con las capuchas de color del flash y el balance de la cámara. La primera gran pregunta cuando salgo al campo y planto mi trípode, pongo mi cámara y pongo mi cámara ¿y cuánto tiempo voy a estar haciendo la foto? Casi siempre es la gran duda. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, ahí. Eh, formas fáciles de hacerlo que las vamos a ver. Vamos a ir paso por paso. Vamos a ver primero qué factores limitantes tengo. La luna es un factor limitante, ya lo hemos dicho. A partir de 30 40 segundos, la luna ya se me va a deformar. Si no quiero que se deforme, me está limitando el tiempo para exponer. Además, si la luna, aunque no aparezca en el encuadre, está ya en alto y es luna llena está arrojando luz al paisaje y lo voy a ver. Es decir, las noches de luna ya son muy claras y uno puede andar sin linterna y se ve bastante. Y es una luz bastante intensa. Si expongo más de 10 minutos a f2.8 ISO 100, se me va a sobreexponer la foto. Es decir, la luz de la luna a partir de cierto ISO, diaframa, cierta combinación de ISO, diafragma y tiempo aparecerá sobreexpuesta. Se me puede pasar la foto perfectamente entonces bueno pues esas son eh, limitaciones que voy a tener igual que en una noche de cubierta con luces parásitas el cielo se me puede sobreexponer también estas son limitaciones que puedo tener por supuesto en una noche sin luna en un lugar remoto sin luces parásitas el potencial de exposición es muchísimo mayor puedo estar exponiendo ocho o nueve horas sin que nada se sobresponga en la foto tenemos el truco de la reciprocidad que lo vamos a ver después para que con una sola foto esperando muy poco tiempo puedas hacer un cálculo de cuánto tiempo sería la exposición correcta. Pero voy a facilitaros unas tablas que hice cuando fotografiaba con diapositivas. Me costó pues, un año y pico hacer las tablas para una focal de 28 milímetros que puede ser 24 y puede ser 35 con ISO 100, a f/2.8 sin aporte de luz en esta fase lunar con emulsión y en digital pues tenéis más o menos esta orientación de tiempo. De forma que en Luna Llena en digital, ISO 100 f2.8, 8 minutos, 10 minutos, por ahí va a andar la exposición, hasta 15 minutos. También depende mucho de la localización. No es lo mismo estar a nivel del mar, en el desierto de Tabernas, por ejemplo, que en la cima del Picurbión, porque hay muchos factores ambientales que influyen. Una calima, una niebla, un, cualquier factor ambiental va a influir al tiempo de exposición. Pero bueno, es una orientación, que ya lo tendréis en el PDF, la tabla subida, eh, dentro de una semana y media. ¿Cómo funcionaba lo de la reciprocidad, que os he hablado así por encima de ello? Bueno, lo hemos visto ya varias veces, cuando hablamos de la exposición ya hablamos de reciprocidad. Vamos a hacer una prueba, vamos a coger un ISO que no voy a utilizar porque tendría una cantidad de ruido enorme en la foto. Vamos a poner ISO 3200, que es mentira, pero vamos a hacer una prueba abro el diafragma al máximo, vamos a suponer que tengo un F28 o un F4, y ajusto un tiempo, pues el máximo que me deja la cámara en modo manual, 30 segundos. ¡Pum! Expongo. ¿Está bien la foto? Vale, vamos a poner que esté bien. O a lo mejor le ha faltado tiempo, bueno, pues vamos a dejarla a 50 segundos. Una vez que tengo una exposición correcta, aplico la reciprocidad. Es decir, si a 3200 F28 en 30 segundos estaba bien, a 1600, doble tiempo, 60 segundos. Y a mitad de ISO, 800, será doble tiempo, 120. Y a mitad de ISO será doble tiempo. De forma que si voy a hacer la foto a ISO 200 y F28, con 8 minutos está bien. O sea, en 30 segundos he sabido, me he ahorrado 8 minutos de exposición. O más, porque si no hubiera estado correcta, me tocaría hacer otra a 10 minutos. De esta manera, muy fácilmente y muy rápidamente, utilizando la reciprocidad, lo veo. Con diapositiva no era así. Diapositiva existe, bueno, con emulsión en general, con negativo y diapositiva, existe el fallo de la reciprocidad, una caída, un fallo, tanto por arriba a partir de en, según qué emulsión, a partir aproximadamente de un cuatro milavo de segundo había un fallo de reciprocidad y eh, a partir de diez, quince, veinte segundos había un fallo de reciprocidad, es decir, a partir de ciertos tiempos. Entonces había que compensar. Entonces, en diapositiva decías, vale, pues son ocho minutos, pero vamos a conversar de dos minutos más o cuatro minutos más. Bueno, aquí tenemos ya más ejemplos. En, el, en la foto de la izquierda ya tenemos la presencia de la estrella polar. Ya aparece la polar. En el hemisferio norte la polar indica el norte y no se mueve. Es decir, cuando las estrellas es en una exposición larga aparecen girando, la polar es la estrella de referencia, el hito de referencia para navegantes, para el comercio nocturno, desde tiempos ancestrales los, en, los navegantes griegos, cartagineses utilizaban como referencia la estrella polar. Así que sabemos que las estrellas van a trazar un arco alrededor de ella y ella va a ser el eje de giro. Esto es importante desde el punto de vista de la composición. ¿Dónde pondré la polar? Pues allí donde yo quiero que haya, pues, digamos un, un balance, un, un equilibrio con el resto de composición en la escena. Ya sé lo que se va a producir ese giro. Después se ha procedido a iluminar el alcornoque y para resaltar un poco el suelo, que hubiera quedado también así un poco eh, fundido las, las cortezas del alcornoque con, con la tierra, pues se han aplicado algunos disparos de, de flash muy a ras de suelo para crear esas sombras. Muy sutiles, casi no se nota que hay flash en el suelo. Hay quien juega a que la luz se note, que es artificial y que se ha dado, y hay quien juega a que casi no se note, a que el espectador diga ya que hay flash. Sí, pero mira, muy sutil, ah, bueno. Al lado tenemos una estrella, una estatua, una, una escultura dedicada a Neptuno. Está en Gran Canaria, en, en una playa de Gran Canaria, en una zona así portuaria. Y no es una zona salvaje, es una zona, digamos, eh, turística. Este año creo que un temporal ha arrancado el brazo, la cabeza y el tridente. ¿A quién se le ocurre también? No? <laughs> ¿Pensarían que el mar lo iba a respetar? <laughs> y aquí veis eh, la luz. Eh, Digamos que es la luz de la luna que está iluminando a través de la nube, creando esa, esa franja en el cielo que es bastante atractiva, que rompe la, man, la monotonía. ¿no? En vez de ser un, un, un color uniforme, pues hay una ruptura ahí. Y la luz que recibe Neptuno desde este ángulo que hemos buscado está muy bien, porque es luz parásita. Es un foco que hay, para iluminando un paseo, y que llega hasta allí, hasta Neptuno. Entonces desde este ángulo, pues afortunadamente, la luz era lateral y no es del todo mala. Mala para el fotógrafo, claro. Luces mala. El concepto de luz mala no existe. Mala para tus propósitos. A lo mejor al día siguiente estás haciendo otra cosa y esa luz que era mala es la mejor. Bueno, pues hay un, hay un factor de, de, de adaptación en toda fotografía nocturna porque las, el, el ambiente cambia, la luz cambia. Así que me, puedo, me, puedo, me, me tengo que adaptar. Cuando localizo de día me puede ayudar mucho a llevar una brújula porque no voy a saber dónde va a estar la polar. Pero con una brújula veo dónde está el norte y ya sé que allí tengo la polar, y entonces, pues, si hay, que voy a deciros yo, una gran roca en el mar, puedo compensar con la polar y rellenar el encuadre de la forma que yo quiera. Así que localizar la polar va a ser importante. Hay algunas referencias fáciles, como buscar la osa mayor y las dos estrellas últimas del carro tomadas en medida de 5 me orientan con la, con la polar, o con Casiopea. Casiopea es como una W y la, la última parte de la W está abierta, y lo mismo se alinea con la polar y con la osa mayor. Como son opuestas, casi siempre ves o casiopea o la osa. Y es más es bastante fácil encontrar la polar. Y con una brújula desde luego sin problemas. Tened en cuenta que muchos GPS y muchos coches llevan una brújula dentro, todoterrenos o este tipo de vehículos. Entonces, bueno, podéis utilizarlo para saber dónde está. Tened en cuenta también que vais a trabajar en campo abierto, el frío, puede ser en, en invierno pues un condicionante de tiempo para vosotros, el frío, el hambre o si hay un viento muy fuerte, hay que ir preparado contra estas cosas. Sobre todo porque con frío es como mejor trabajan los sensores, se disipa mucho más el calor. Entonces, la incomodidad para ti se va a traducir en un mejor resultado.